WhatsApp, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Yo soy Fito Rider y el día de hoy nuevamente estamos aquí con la raza de Imperial Grabs. Venimos a grabar al buen Tony, al Pedro, a toda la raza que se aventaron el jalezote de grabapear la Mercedes AMG. Acompáñenme para que vean cómo estuvo el cotorreo. ¿Qué rollo? Aquí tenemos a un perdido más. Pues aquí está la camioneta, banda, ya terminada al fin. ¿Cómo ven? Chulada. Guáchense nada más. Se aventaron un buen rato haciendo este jale, pero les quedó súper chingón. Obed Aguilar, muchas gracias. También se me olvidó mencionar aquí en el TikTok, si no hubiera sido por él, nada estuviera sido posible. Sí. ¿Qué rollo? ¿Cuánto tiempo se aventaron, güey? Y nos aventamos 2 semanas en esta camioneta. Una aventura, bueno, nos pusimos al límite, pero Pedrito ya estaba que reventaba. Yo decía, sí vendrá mañana a trabajar, pero no, estuvo al pie de la letra y bueno, lo ve también. ¿Ya no podías ni dormir, güey, o qué? Hijo de puta madre. Perdón, la palabra, pero... No, no hay pedo. Cuando, como comentamos en el podcast pasado, cuando vienen en color blanco, es muy fuerte el contraste, es una aventura. Eso es un gran pedo. De hecho, si quieren ver cómo estaba desarmada, pueden seguir ahí a Imperial Grabs en Instagram. Subiste en TikTok, ¿no? En TikTok. TikTok e Instagram también. Imperial Grabs Motorsports. Ahí está todo el show de cómo desarmaron la camioneta. Y es un jale, ¿no? Vamos a verla para que vean qué pedo. Sote. Pero la neta les quedó chingón. A ver ahorita que llegue el dueño a ver qué pedo. A ver, dime que no me gustó esto. ¿En cuánto tiempo polarizamos el pinche parabrisas? No, pues de volada, ¿no? Unos 10 minutos o menos. ¿Sí polarizabas antes, no? A veces. ¿Sí? Ah, carro, pues, más. Así le sabe entonces. Aquí el buen Oscar que acaba de llegar de México. ¿Qué tal los tacos de allá, güey? Mucho más mejor. ¿Sí? Aquí nada que ver. Ayer. ¿A dónde fuiste, güey? ¿A qué parte mismo? Toluca. Toluca. Ajá. Hasta ya me quiero regresar al calientito. ¿Está chido el clima allá? Sí, está chido. Terminaron este gran proyecto. Y hasta eso, pues, como que creo que nada más entre ustedes dos, ¿no, güey? Y Obed, o sea, entonces nada más fue el Tony, Pedro y Obed. Qué bueno verte de nuevo por aquí, por estos rumbos. Andaba un poco perdido, ya lo habían visto en otros videos de mi canal, ya lo había subido a este compa. No, buena onda. Qué bueno que regresaste. Sí, aquí con la familia. A dar un rato aquí. Estuve por el Fischer trabajando y estuve unos días también trabajando en Miami. Oh, de hecho sí, mira que fuiste para Miami. Sí. ¿Y qué tal el calor allá? No, lo mismo que te dijo. ¿Y la rumba? ¿Te la pasaste bien? Sí. No, pues qué bueno, güey. No, pues ni modo, al frío, a ganar un poco de dólar aquí. Sí, claro, no hay dólar. ¿Y allá no hay jale de esto? Sí. ¿Pero sí, hay bastante. Mucha competencia o qué? Sí, pero más bien te siguen trabajando en compañía y cosas así. Ah, ok. Trabajo independiente acá un poco. Oh, ok. ¿Entiendes? ¿Como estos? Como esto, sí, no. Tienes que tener tu compañía así como la tiene Tony, entonces... Ok. Pero ahí vamos, no, tranquilo. Qué bueno, eso es todo, güey. Me da gusto verte por aquí. Gracias. Pues aquí andamos, raza. Este es un pequeño vlog. Ahorita vamos a grabar aquí con el Tony un podcastillo. Y pues ahí les voy a dejar unas tomitas épicas de la troca. Sobres.